Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister. Los atractivos que hay aquí en Jurubirá son los termales, están los morros de los pájaros, la comunidad indígena, los manglares, que son muy lindos, y la caminata, conocer el pueblo, que es algo para ellos novedoso, conocer la cultura de nosotros aquí. La experiencia aquí en mi casa, dentro de mi casa, yo los hago sentir a ellos como que son un miembro más de mi familia, que se sientan bien, agradable. O sea, para ellos, para mí es también la casa de ellos. Los hago sentir bien, que se sientan cómodos, que no se sientan como que fueran pues personas extrañas, sino que se acojan a mi forma de ser dentro de mi casa. Cocino, o sea, mi forma de cocinar, que ellos les guste la comida, porque imagínense, uno cocinar para que la persona no coma, entonces uno tiene que buscar la forma para que ellos guste la comida y que se sientan bien. Y todo lo preparo yo misma. O sea, cuando tengo de pronto, digamos, 15 personas, 20 personas que llegan así de un día para otro, entonces sí busco una persona que me colabore para tener más facilidad de atenderlos. Pero siempre, por lo general, soy yo misma que les hago la alimentación. Un mundo mejor para mí es tratar de mejorar mi pueblo, por ejemplo, no arrojando basura, que el turismo llegue y encuentre el pueblo limpio. Ese es un mundo mejor, tratar de sacar el pueblo adelante. Este pequeño negocio es sostenible porque a mí me genera ingresos para la educación de mis hijas. No me toca salir a la ciudad para trabajar, sino con lo poco que yo, con los pocos ingresos que hago con mi posada, me sirve para sostenerme aquí en mi pueblo. Por ejemplo, aquí en Jurubirá se vive de la pesca, pues es lo básico. El que no pesca, igual la agricultura es muy poca. Pues acá se siembra el coco, el plátano, la yuca, pero eso no da como ingresos para uno vivir. Entonces uno, como mujer, cabeza de hogar, le toca rebuscarse de una manera que pueda tener unos ingresos. Igual soy madre soltera, tengo dos niñas y toca salir adelante con esas niñas. Y de pronto eso me genera para ayudarle también a mis sobrinos que no tienen mamá. Entonces, gracias a Dios, con esos ingresos estamos viviendo. Es algo que a mí me parece muy bueno, porque eso genera que a nosotras, las posaderas, nos genere ingreso, porque es algo muy bonito, es un trabajo muy bonito, que por ejemplo, son pocas personas que llegan por acá haciendo este trabajo y uno lo tiene que aprovechar al máximo. Make a world a better place. Take a look at yourself and then make a change. Start with